Por razones legales, les recordamos que las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Todo lo que se dice en esta pijamada tiene como único objetivo entretenerles, y las anécdotas que contamos probablemente nunca pasaron. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Yo no sé si ella en realidad nos hizo algo. No sé si fue sugestión de nosotros por todo lo que nos dijeron al leernos las cartas. Pero ya que falleció, nos está yendo muy bien de nuevo económicamente. ¡Hola, corazoncitos de Pollo con Mole! Bienvenidos a un episodio más de este podcast slash pijamada. Noche chicks, noche chicas, noche chicos, noche chiques, hay que ser incluyentes. Hola, mi nombre es Shanique. Buenas noches. El día de hoy estamos con Luis Munguía, alias Minerva. Aplaudanme, no sean así. Que se note que estamos en medio de un estadio. Noche al palco de allá. Noche de Chic se graba en un foro en vivo. Saludos en el segundo piso a todos. A la cabina, un beso a cabina. Muchas gracias por haber venido. A ti. Muchas gracias por invitarme. Soy fan del contenido, fan de Minerva, fan. Yo fan tuyo y más ahorita que de verdad está siendo inclusiva. Esta presentación yo quiero, quiero aprender. ¿Sí? Por favor, cuando quieras. Quiero aprender. Ahí está el hola y luego nombre y tú escoges tu seña. Bueno, hola, mi nombre es Luis. Así es seña, esta es la seña de seña. O sea, si tú dices mi seña es Shanique, tú escoges tu seña. Pero tú, o sea, tú. Esta Shanique. Es Shanique, pero tienes que decir mi seña cuando dices, puedes decir mi nombre o mi seña. Ok. Es Shanique, este es Shanique, o sea. Shanique, de la frente a la barbilla. Exactamente. ¿Y sabes cómo es Luis? No sé cómo es Luis. No sé, cierro, no descansa. Sé cómo es Luis. Sé que la primera vez que conoces a alguien es de buena educación deletrear tu nombre y después decirle cuál es tu seña. Ah, ok. Pero todavía estoy en mis clases. Tengo que adentrarme. Estoy en mis clases de lengua de señas. Y ya posteriormente vengo y me presento. Exactamente. Así. Por ahora, muchas gracias a ti por invitarme. Cuéntanos qué haces, qué la mueves, de qué la giras. ¿De qué estoy? Pues mira, yo en las noches. De día soy una, pero de noche. Otra. Como Fiona. Feona, yo soy Feona. ¿No es? Mucho atacarme, a eso me trajiste. Pues mira, exponerte. Yo soy actor. Ok. Pues dicen que hago comedia. Sí hace. Pero yo he sido cabaretero desde muy chico. Entonces hago sátira, mucha crítica. Está padre. Y a mí me encanta. O sea, en el teatro hacer sátira, que ahora lo llevé a redes sociales. Uh-huh. Muchos dicen que soy influencer. Sí, yo creo que sí. ¿Influyente de dónde? Si alguien venga y dígame. Discúlpame, pero yo tus uñas, sí he visto tus uñas en los lesos y luego me las quiero hacer. Tienes razón que eso sí, uno no sabe a dónde llega y cómo inspira. Eso sí me ha tocado. Chicos en el gimnasio que se acercan y gracias a ti me liberé y me puse uñas o me las pinté. Una vez en Six Flags me tocó que así el chavo es me agarró la mano y me dijo... Vean qué uñones, Y padres. Están cortas, hija. Las uso del 6. Yo, sí, pero ahorita pues no sé por qué se me antojó cortitas. A mí cuando me ha tocado que ya están del 6, porque estas son uñas mías. O sea, estas son mis uñas. Sí. Excepto esta que se me rompió y me la pusieron. Pero estas son mis uñas. Y cuando ya me crecen del 6 hasta el 7 he llegado que yo me sentía la Rosalía, güey. Ya no podía textear porque se chocaban mis uñas. Yo no puedo textear si no tengo uñas. ¿En serio? O sea, dedos de cheto. Así, ¿no? Puedo, me vuelvo torpe. Ya las hice parte de mí. Sí, es costumbre, la verdad. Ya sí las costumbre. Hice parte de mí, de verdad. Y se te ven divinas. Muchas gracias. Se te ven divinas. Ay, no. Y... mucho halago. Yo me voy a ir feliz de aquí. Me da mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Aparte de esto, me gusta la vida godín un poco. ¿Te gusta la vida? Es extraño. Me gusta el arte. Ok. Pero también la vida como de oficina. Me gusta oficina. El arte, pero el café andati, dice. Quemarme el hocico. Esa es mi parte favorita del día. Y que me den una de verde. Y que me paguen con pizzas las horas extra. ¡Uf! Eso es fascinante. ¡Uf! Ya que le pusiste tanto empeño a tu trabajo, que te digan, aquí hay pizzas
por tu trabajo, digo. Muchas gracias. Wow. Muchas gracias. No esperaba menos. Hace mucho, güey, a mí hace mucho que ya ni siquiera las pizzas me dan. Nada más me dicen. Ya no más gracias. ¿Dónde está mi reporte? Ya no más gracias. Bueno, pues a veces está ahí gente buena, gente mala. ¿Y eres Godín? ¿O no? Ahorita no. Qué bueno. Pero fui mucho tiempo y lo extraño a veces. ¿Sí? ¿Sabes qué? Que me gusta estar ocupado. El aguinaldo me extraña. Me gusta estar ocupado. Ok. Entonces, de pronto tú lo sabes, este trabajo es... Ahorita graba 5, pero mañana... Yo, mira... ¿A qué me paro? Te voy a decir. Yo, a mí me gusta mucho la vida Godín. Yo fui muchos años Godín, pero tampoco me quejaría si me tuviera que parar, ir al brunch en mis Lululemon. ¡Ah, bueno! ¿Sabes? O sea, yo tampoco me quejaría. El club de golf con unas mimosas. Una se ocupa. Claro. Bueno, eso sí, también creo que mi enfoque está... Te vuelves mecena. Tengo que volverme arte, aspiracionista. Exactamente. Sí, tienes razón, estoy viendo hacia abajo. No, 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 no. Tienes razón, mañana hay que ver a futuro y hacia arriba. Y hacia arriba siempre. Y pues nada, eso hago, me gusta el arte. Qué padre. Creo que me gusta hacer arte. Eso me dedico. Me da mucho gusto. A ver si un día vamos a una obrita de teatro. A una obra de teatro. Un brunchito. Exacto. Un café. A nuestro club de lectura. ¿Ves? Fíjate. ¿Ves? Una se ocupa. Una se ocupa. Hay que hacer un club de lectura. Oye, ¿te gusta el chisme? Me encanta el chisme. Te decía que soy periodista, hija. Entonces... Pati Chapoy. Mira, historiadores. Me ve y tiene miedo. Historiadores, periodistas. Todos son chismosos. Sociólogos. Todos. Es que todo chismos. Es un chisme. Todo es un chisme. Yo, comunicóloga, también es de un Miguel chisme. Hidalgo decían que tenía por ahí mujer, por ejemplo. Ay, eso por es un favor. Gran chisme. Claro que sí. Entonces, la vida se basa en chismes. La vida se basa en chismes. La Biblia es un gran chisme. La Biblia es un gran chisme y muy exagerado. ¿Tú o no sea, crees que algún apóstol sí, le ha de haber puesto sí. su crema ahí? El y que escribió, le salió, el escribano dijo, cuéntamelo todo y exagera. Le que salió aquí agua del costado. ¿Tú crees? Amor. Y entonces dijo, parad y ver. Entonces multiplicó el par. Eso es un gran chisme, hija. A mí el chisme que me gusta mucho es cuando alguien se perdió la peda, que se perdió la boda, y que dijeron, no, pues qué tal estuvo la boda, que no sé. Uy, si viera, se acabó el... Que la boda estuvo horrenda. Se acabó el vino. Pero con tal de que él se pase. Ah, me estás diciendo de las bodas se acabó, de Gran. Exactamente, okay. Se acabó el vino. Es mi chisme favorito. Es mi chisme favorito, que se acaba el vino, pero ahí estaba el Jay-Z. Y entonces dice el Jay-Z, aquí no va a faltar el alcohol. Lo que te digo. Claro. Le inventas para que la gente diga, ¿por qué no fui? Y llegó con su trocón. ¿Por qué no fui? Y entonces María, mi gran amiga, dijo, ya no hay vino. Pero Jesús dijo, compren más y vamos a decir que lo multipliqué. Exacto. Yo lo pago. Pues bueno, yo te voy a contar unos chismes el día de hoy. Los vamos a comentar, me puedes interrumpir, podemos así, no sé qué. Oye, espérame, pero entonces, ¿de dónde sacó que de dónde sacó ese anillo? Tú no te preocupes. ¿De dónde se sacó el anillo? Exacto. Yo quiero esa explicación. Al final hacemos una conclusión y después tú nos pagas el chisme con chisme. Y hacemos marco teórico. Exactamente. Hacemos marco teórico, ponemos el asterisco, las hipótesis, fuentes. Exactamente. Conclusión, perfecto. Vamos a darle. Te haces la portada. Introducción. Exactamente. Pues bueno, vamos a empezar con un chisme exclusivo. ¿Qué quiere decir que es un chisme exclusivo? Yo los chismes los saco de internet, los saco de Reddit, los saco de Facebook, los saco de, okay. de Twitter. O sea, eres chismosa yo profesional. Yo soy chismosa. No cualquier chismosa. Uno diría, un profesional de la investigación podría, ¿no? Claro, llamarme. Claro. Eres, mira, yo nunca me he llamado chismoso. Ajá. Un boyerista. Boyerista. De la comunicación. Me gusta. Boyerista de la situación social de nuestros pares. Boyerista en un marco de la palabra. Como, exactamente. Claro. Pero este chisme exclusivo es de una persona que me mandó un chisme propio que dijo, mi pecho no es bodega, yo tengo algo que decir. Y me mandó un chisme a tengounchisme@nochechicks.com. Si ustedes tienen un argüende, un chisme, una polémica, algo que quieren sacar de su ronco pecho, me lo mandan a tengounchisme@nochechicks.com. Hace mucho no escuchaba la redacción. Exacto. Desde Chabelo. Desde Chabelo no escuchaba enviándolo a la redacción. Exacto. Muy bien. Bien. Entonces, aprovechando esta pausa, vamos a pedirles que le den like a este video, que lo compartan, que nos comenten más de 3 palabras para que cuente, porque es de tu saber. Yo he de más saber. De 3 palabras, yo he de saber. Si no, no cuenta. No sabía, pero me voy a, ahora, voy a fingir que sí. Todos los días uno se entera de algo nuevo.
Entonces, ahora sí, sin más, nos vamos con el primer chismecito. Ay, échatelo, ya está. ¿Estás listo? Bien. Pues bueno, dice, la ex de mi esposo es el título. Ay, ese va a estar que muy yo, bueno. Exactamente. Siento que por aquí me gusta que ponen anónimo, por favor. Muy bien. Exhíbelo, exhíbelo. No, ¿cómo crees? Para ponerlos en contexto, antes de conocer a mi esposo, él tuvo una relación súper tóxica que duró 5 años con una chica a la que llamaremos Darla. ¿Y si las Darlas? O... Hay que darlas. Le gusta darlas, exactamente. Pues le gustó darlas. Le gustó darlas, exactamente. A ella sí le gustó. La gota que derramó el vaso para que ellos terminaran fue que Darla le puso el cuerno, a ver si le gustaba Darla. Fue que Darla le puso el cuerno con el mejor amigo de mi esposo en ese tiempo. Juntos. A ver, quiero sí. poner el ajedrez. Darla engaña al ex esposo. Es que, ok, vamos a ponerle nombre al esposo, ex esposo de Darla, porque no lo puso. ¿Cómo Juan. Te gusta? Juan. Es Juan. 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 La intención ya mencionada. Exactamente. Juan era novio o marido de Darla. Y Darla engañó a Juan con el mejor amigo de Juan. ¡Ay! Exactamente. ¡Ay, desgraciada! Desgraciada. Ya me dio coraje. Exactamente. Ok. Pues bueno, eso lo lastimó muchísimo, obviamente, pero mi esposo, en lugar de terminar la relación, la perdonó, porque uno no tiene amor propio. Y aquí no se juzga. Solo para regresársela y acostarse con unas cuantas amigas de ella que pudo. Ay, desgraciado. Es un desgraciado. Olvide lo que dije del amor propio. Juan, ya no te quiero. Juan, ya no te quiero. Hay que soltar, amigo. Hay que saber soltar. La venganza no es buena. ¿O sí? ¿O sí? A veces es necesaria para curar el alma. Bueno, a ver, Juan, ¿te sentiste bien con esto? Vamos. Yo creo que sí. Porque aparte, Darla lo engañó con uno. Y pero este desgraciado lo engañó con cuanta amiga suya pudo. Bueno, estaban muy mal los dos. Por fin, Juan, mi esposo, terminó esa relación, pero ella nunca lo superó y no se cansaba de buscarlo y de rogarle porque las primas de mi esposo eran sus amigas y por ellas coincidía. Ay, desgracia. Otra que no sabe soltar. Ya, hombre. Mira, no la juzgo. Pero... Mira, no la juzgo porque me han contado que eso pasa. Pero, pues si ya lo engañaste con su mejor amigo, ella también, uno dice, ¿no? Pero luego también hay gente que es adicta al amor violento, ¿no? Bueno, sí, al drama. Pero me han contado eso. A Darla le mama el drama. Le mama el drama. Pobre Darla, entiéndela tantito también. No sean duros con Darla. Aparte me gusta el hecho de que se llevara con las primas, todo, ¿no? Ya sabes, ella es de las que le manda el mensaje a la suegra. De, ay, suegrita, tembló, ¿usted cómo está? Pero porque acaba bien con la suegra, exactamente. Sí. Pues bueno. Un par de años después yo lo conozco. Nos hicimos novios y derramábamos miel. Ella obviamente se enteró y no lo tomó muy bien, que digamos. Darla estaba convencida de que mi esposo la amaba y me iba a dejar por ella. Sus fuentes de los deseos, ¿no? O sea... Darla, sí hay psicólogos. Basta, Darla. Todo el día, todos los días, le llamaba a mi esposo. En ese entonces se usaba el Nextel y pues tenía... Darla ya de estar pasando ya la menopausia. Exactamente. Darla ya no las ha de poder dar. ¿Te acuerdas del Nextel? Sí. Era de los chavos cool. Era de los riquillos. Era de los riquillos. De los riquillos. Luego tenías que descargar Celo. ¿Lo llegaron a descargar? No. Si tenías un teléfono que no fuera Nextel, se llamaba Z-E-L-L-O. Ajá. Y funcionaba como un radio. ¿Neta? Y ya sentías que traías Nextel. No, yo nunca. Tú yo nunca Nextel. Que había un Pininfarina, ¿no? El Nextel rojo. Uf. Era bueno. Ese era de los riquillos. De los riquillos. Ya luego llegó BlackBerry. Ya. Yo era Team BlackBerry. Yo también fui. Pues tenía la función de que el otro te podía escuchar aunque no le contestes. ¿Eso es cierto? No, ¿sí? No, pues ni que fuera walkie-talkie. Ella le ponía, ok, ya entendí. Sí, o sea, como que te podían mandar mensajes de voz, aunque no contestas la llamada, porque era radio.
Ok. Sí, 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 sí. O sea, sí, sí. Si yo te mandaba por radio como de... Para que vean que somos muy jóvenes, bebé. Exactamente. No sabemos cómo funciona. Exactamente. Sí, sí, si mandabas por el radio, se escuchaba como en altavoz, aunque no contestaras con un botón. Sí, 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 sí. Entonces, que le ponía canciones, le decía que nadie lo iba a amar como ella, que me dejara, etcétera. Y en, ¡ey, güera! Sí. La familia de mi esposo es muy unida y numerosa. Siempre se juntan los jueves y domingos para comer juntos y pasar el tiempo. Ella, casualmente, llegaba esos días a visitar a las primas. Iba a los cumpleaños de las primas y se colaba, se supositoreaba a cuanto evento familiar podía. Bueno, es que ya se sentía parte. No es amor. La primera vez que pasó, eso, mi esposo se molestó mucho y la quería correr. Estúpidamente yo no lo dejé marcar el límite y le dije, déjala. Si a ti ya no te importa nada con ella, ¿qué más da que ella esté aquí? No tengan miedo a poner límites. Pongan límites. Pónganlos. Poner límites es sano, poner límites es bueno. Y ojo, que también quiero hacer un paréntesis aquí, poner límites no es controlar. No puedes decirle a la otra persona qué hacer. Tú, para poner un límite, tú tienes que decir cuál va a ser tu consecuencia a una acción. Total. Si esta mujer sigue viniendo a las reuniones familiares, yo ya no voy a venir. Ese es un límite. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Y tú tampoco. No es cierto. ¿Y yo? Ese ya no es un límite. Y yo llorando. Bueno, pues total que le dijo, déjala. Si a ti ya no te importa, ¿qué nos importa a nosotros que esté aquí? A mí me daba mucha lástima por la manera en que se humillaba y pensaba que en cuanto viviera bien su duelo, ella lo iba a superar. Error. Para sorpresa de nadie. Aparte, no creo que le diera lástima. Yo creo que esta morra lo que sentía era como... Que le subían el ego. Placer de ego, claro. Puede ser, como, no sé. Acá estoy yo y tú mira, yo ahora sí estás llegado, abajo yo estoy arriba. Pero pues ella no tenía nada contra la otra. O sea, ni la conocía, ¿no? Yo sí he llegado a sentir penita ajena de que veo que alguien se humille, se pone de tapete y yo sí digo, oye, amiga. No, bueno, yo creo que eso sí, pero de alguien que sabes que está dentro de tu triángulo. Ay, puede ser, no sé, no sé, no sé. Nosotros nos comprometimos y después ella se comprometió. A pesar de ella estar en otra relación formal, seguía buscando a mi esposo. Ay, nena. Un año después nos casamos y ella también, porque si él se va a casar, yo también me voy a casar, porque tú no me corriste, yo renuncié. Sí. Tiempo después me enteré que el día de mi boda, ella fue a la casa de la abuelita de mi esposo a rogarle a la abuela que le dijera a mi esposo que no se casara con mi hijo. ¿Por qué? No sabemos. Pero la abuelita marcó el límite y le dijo que ya parara o no la iba a dejar entrar en su casa otra vez. Abuelita, te queremos mucho. Abuelita. Qué bueno que existes. Qué bueno que existe la abuelita que supo poner límites. La abuelita. Mira. La abuelita. Mejor la abuelita que nació en otra época. En donde no sabían poner límites. Ella sí le dijo, mija, te estás viendo mal. Ya déjalo. Ya déjalo ir. Quiérete tantito, hija. Ya no se estilan esas cosas. Nosotros nos embarazamos y el año de nuestra boda tuvimos a nuestro primer hijo. Ajá. Ella le escribió a mi esposo felicitándolo por su bebé y que estaba muy feliz por él. Me está dando en mucha... En mustia. Nosotros estábamos en una de nuestras mejores etapas económicamente y compramos la casa que pensamos sería nuestro hogar. Pero a partir de ahí todo empezó a salirnos mal. Corrieron a mi esposo de su trabajo, no podía encontrar otro y en ningún lado lo contrataban. Cuando por fin encuentra uno... Él se dedica a las ventas. ¿Qué? Pues el dedicarte a las ventas. O sea, puedes vender tubos de PVC o puedes vender pasteles. Realmente hay mucho. O tu cuerpo. O tu cuerpo, exactamente. Él se dedica a las ventas. No lograba vender nada. Todas las ventas se le caían, por muy seguras que parecieran. Yo regresé a trabajar, lo cual había dejado para estar con mi bebé. Pero aún así, el dinero nomás no nos rendía. Yo siento que aquí hubo un trabajo de brujería, pero bueno. ¿Algo detrás? Tuvimos que poner en venta nuestra casa. Nuestro Nextel, dice. Tuvimos que vender el Nextel. Exactamente. tuvimos que poner en venta nuestra casa. Solo estuvimos casi 2 años ahí. Él se cambia de trabajo y en todos los trabajos que él estaba, ella llegaba y solo se quedaba viéndolo. Qué creepy. Súper creepy.
porque él estaba en el piso atendiendo a los clientes. Así de que, ay, ya estoy en el Telcel vendiendo aquí mis... ¡Qué miedo, güey! En nuestra desesperación decidimos hacernos una limpia. Fíjate, y la señora... Siempre, siempre funciona, por muy católico ¿ya? lo que seas. Siempre que te desesperas, ya voy a hacerme una limpia. Yo te voy a decir, cultura latina es que en vez de ir al psicólogo te vayas a leer las cartas. Y aún así no le hagas caso a la persona. Y aún así no le haces caso a la persona. Y las cartas, ve a terapia. Es la respuesta. Por favor, ve a terapia. Y tú, no voy a volver a venir. Tus ángeles y tus guías me están diciendo que por favor vayas a terapia. Los ángeles. Yo conocí a alguien. Ajá. Que igual, misma situación. No, oh, no sé, terapia. Me está yendo mal. Cartas. Ajá. Voy a ir a que me lean las cartas. Obvio. Ok, obvio. Después la veo y, ay, ¿cómo te fueron las cartas? Pues mamadas. Que no sé qué. Puras mamadas, que tengo que trabajar en mí, dice. Digo que quererme. Tengo que trabajar mi amor propio. Entonces, como el meme de los Backyard Kids, donde llega la niña y dice, diablo, dime Dios si es para mí. Y dice, sale ahí, no, eres tú, diablo mentiroso. Y como, no es para ti, bro. Yo solo les voy a pedir que dejen de hablar de mí. Oigan, ¿pero ustedes creen en las cartas tarot? Sí, sí. No. ¿Cómo creen? Ni creas sí. que tengo un tarot ahora, y un oráculo en casa. Ahora, te voy a decir que, por ejemplo, la vez pasada que nos mandaron un chisme del vato diciendo que engañó a su novia porque le pusieron un amarre. Oh, ahí sí ya no lo creo, ahí sí ya no lo bueno, creo. Bueno, a ver, no es por defenderlo. Pero... Pero dicen que el amarre, o sea, te hace perder como realmente la cabeza por la otra persona, pero, aunque tú estés con alguien. Pero este fue un amarre a la cama. Pero mira, okay. Te voy a decir una cosa. También, un amarre, te vuelves loco. Un amarre podrá hacer que pierdas la cabeza y te obsesiones con la persona. Pero no te hace engañar a tu pareja. Podrá hacerte cortar con tu pareja, pero no te hace que... Sí, no hay que justificar, no justifica. El engaño. Exacto. Tienes razón. Pues bueno. Que se fueron a hacer una limpia y la señora nos dijo que veníamos muy mal, que si nos leía las cartas. ¿Eh? Oye, pero a ver, ¿a quién de los que hemos ido, que diga que han ido a una limpia, no nos han dicho vienes mal? Ah, a todos nos han dicho. Es que, a todos. Es que es. Es que es para venderte la amarre plus, bueno, la limpia plus, ¿no? La limpia más plus. Adelantada. Exactamente. En nuestra desesperación decidimos hacernos una limpia y la señora nos dijo que veníamos muy mal. Para el amarre plus. Sí. Que sí nos leía las cartas. Accedimos y nos describió de pies a cabeza a la ex. Y nos contó que lo que más le había molestado a la ex, sí, a la darla, es que mi esposo tuvo un hijo con otra. Que era esta, la redactora. Esa, la redactora. Y que nos había hecho un trabajo súper poderoso. Oh. Nosotros estábamos en shock. Ella sí pagó la brujería 3.000. Ella sí pagó la brujería, le hicieron mes sin intereses 3.0, y la pagó. Estábamos en shock porque nunca habíamos hablado con esta señora y la persona que nos la recomendó no sabía de nuestros problemas. La señora nos hizo la limpia. Dijo que hiciéramos algunas cosas en nuestra casa y sorprendentemente las cosas comenzaron a mejorar un poco. Claro. Logramos vender la casa y empezamos desde cero, que era innecesario porque la otra está obsesionada, pero bueno. Después se vuelve a quedar sin trabajo mi esposo. Okay. Misteriosamente, después de que ella hace acto de presencia en la agencia. ¿Y no será que tu esposo no era bueno vendiendo? Igual también. Podría ser una gran opción. Digo, o sea, yo también correría al güey. Que de repente llega su ex, sí, y se también. Le queda bien clavo así. Sí, es como sí, de, aparte, me la imagino clavo, de película, güey. En la ventana así, güey. Es como de, oye, ¿quién está viendo? Señora, ¿va a comprar un café o no? De perdida, güey. Sí. Bueno, pues mi esposo cambió de giro y entró a una empresa diferente. Ah, ya. Okay. Igual estaba en ventas, pero ella ya no tenía manera de acosarlo, porque yo creo que ya eran ventas telefónicas, ¿no? La cosa estaba bien, no nos faltaba nada, pero tampoco nos sobraba el dinero. Mi esposo y yo decidimos mudarnos del país y después de un año viviendo fuera, nos enteramos de que Darla tuvo una pelea muy fuerte con la prima de mi esposo y con toda la familia. Vaya. ¿También las primas? Güey, ¿qué pedo? Escojan su voto. Empatía. Sí, güey. Y a los 2 o 3 meses, ella falleció. Puta madre, yo hablando mal de la Darla. ¿La Darla? Ay, me va a venir a jalar las patas. No, a ver, acotación. La muerte no beatifica a nadie. No, pero me va a venir a jalar las patas. Bebé. La familia de Darla lo manejó como una enfermedad, pero en realidad murió de sobredosis.
No, debí de haberme reído, lo siento muchísimo. No te preocupes, ahora estás amiga. Contenta y yo. Al ratito nos hacemos una limpia, no hay problema. Lo lograste. Hiciste llorar a alguien que no se lo merecía. Alguien que está en el cielo, que fue muy buena. Cuando yo me enteré quedé en shock. No lo podía creer, pero lo primero que sonó en mi cabeza fue un "War is over". O sea, te dio gusto. Exactamente. Paz, le dio paz. Yo no sé si ella en realidad nos hizo algo. No sé si fue sugestión de nosotros por todo lo que nos dijeron al leernos las cartas. Pero ya que falleció, nos está yendo muy bien de nuevo económicamente. Entonces. Oye, ¿y qué tal que estos le hicieron algo y no nos lo están contando? Pues normalmente, cuando alguien te hace... Cuando alguien viene a hacerse una limpia conmigo. Mira, 5-5, 5-5, 5-5, amarres blancos de la muleta. Normalmente cuando tú haces un trabajo en mala onda, como esto regresa. De que se te regresa. Y si se le regresó en forma de sobredosis, de fentanilo, pues mira, ni modo, es el karma. ¿Estoy mal por sentir alivio por la muerte de la ex de mi esposo? Sí, hay que hacerla sentir culpable. Sí, estuvo muy mal. Ella ahora está en el cielo, gozando de la gloria de Dios. Encuentra el perdón en tu conocimiento. No estás mal, no estás mal. Como tú dices, la muerte, la enfermedad no te santifica, no beatifica a nadie. A nadie. Yo creo que también, mira, haya sido lo del amarre, haya sido lo del trabajo, haya sido la brujería, sí estaba acosando a tu esposo, la verdad. Y pues qué incómodo. También yo creo que muchas cosas se pudieron haber evitado porque pues esta relación nos iba, venía por parte de los tres. A ver, le pones una orden de restricción y déjame en paz. No, y también como que eso de que fuera tan allegada la familia. Y eso, y que la otra, déjala, no te preocupes, me da lástima. No, güey, hay cosas que se pueden evitar. Sí. O sea, hay cosas que... Sí, no estás mal por sentirte aliviada, porque pues el alivio, ¿quién te lo quita? Pero... Ganaste la guerra. Y la batalla. Exacto. Amén. A todos los napoleones les llega su water. Pero bueno, vamos con el siguiente chismecito. Órale. Vamos con el siguiente chismecito, no estás mal. Pásanos el de la que te leyó las cartas, porque se ve que... Porque se ve que es buena, se potente, es buena. Hija. Pues bueno. Este siguiente chismecito que está aquí. ¿Sabes qué me voy a poner? Quiero ponerte parchecitos de la cara. Y yo. Porque te ves muy mal, bebé. No, pero es que sabes que ya. Bebé, ay, qué aburrimiento. Y si nos arreglamos la cara. Güey, ¿sabes a mí qué me pasa con eso? Cuando me dicen, ¿quieres un chicle? Yo digo, no sé, quiero. Siempre, siempre acepto los chicles porque me da paranoia, sí, que yo necesite, ¿sabes? Y que me estén siempre diciendo. Siempre he sido pésimo poniéndome esto. Me la voy a poner yo para hacerte el tutorial y ya. Mira, agarras tú de este. Yo me pongo la parte delgadita en el lagrimal. Ok. Y luego lo aplano. Sí, me lo puse bien. Sí. ¿Sí? Y estuve practicando en mi cara. Ay, es que me invitaron anoche, chicas. No, que hace el ridículo. Pues bueno, ahora sí, vamos con el siguiente chismecito. ¿A poco no están ricos? Oye, maravilloso. Están bien ricos. Yo ya, ¿no?, siento. Ahí está. La pues piel, bueno, estirada. A ver. El título es ¿Soy yo la egoísta? Pues no sabemos, ¿no? Yo, de seguro 20 sí, años. Seguro sí, te voy a juzgar antes de tiempo. Sí, sí eres. ¿Cómo? Voy a prejuzgar. ¿Para qué preguntas? Yo, de 20 años, estoy casada y tenemos gemelas. Muchas felicidades, siempre me han gustado las gemelas, los gemelos, todo. Mi hermanastra, de 26 años, ha estado en su vida desde que nacieron y ha sido una gran ayuda hasta que consiguió un novio que la dejó embarazada. La preñó. Recientemente dio a luz a su hijo y su exnovio... No, ya se alivió. Ya se alivió. Recientemente se alivió. Y su exnovio desapareció de su vida, así que ella seguía... está viviendo con nosotros, porque la dejaron preñada y la dejaron, ahora sí que, adiós. Le dijeron, okay. Ahí está. Okay. Pronto me di cuenta que el dinero de la mesa de la noche de mi habitación había estado desapareciendo, pero igual nunca dejé grandes cantidades de dinero ahí. Yo no dejo dinero en la... ¿En algún lugar? No, sí, dejo mi dinero ahí en la entrada, pero el cambio, o sea, de que llego y me saco de tus la... pesitos. Mis pesitos. Mis pesos. Tus tlalitos.
Sí, pero o sea, los ajolopesos los tienes. Ah, no, ya, los ajolopesos, ¿sabes? Esos ya están en la caja fuerte. Enmarcados. Exactamente. Exacto. No dejas la quincena ahí. Pero bueno, mi hermana le ha estado comprando cosas muy caras a su hijo. Ella no tiene trabajo, así que he sospechado un poco de cómo ha llegado. ¿Pero por qué, bebé? ¿Qué te hace pensar eso? Me gusta que sospeches, mira. Así que he sospechado un poco de cómo trajo todos estos artículos. Sí, quiere lo mejor para ella y su hijo. Y le he pedido numerosas veces que consiga un trabajo y que puedo criar a su hijo porque yo soy ama de casa. Yo soy una persona acomodada. Yo soy una persona... Entonces ese dinero te sobra. No reproches. Pensó la hermana, ¿no? Un día desapareció algo más que dinero. Desapareció mi iPad. Mi hijo dice. No es cierto. Desapareció mi iPad, el collar de mi madre y alrededor de 2,000 pesos y un reloj. O sea, no nada más fue el ajolopeso que dejaste ahí. Ya fue el fajo de 2,000 pesos, el iPad, un collar y un reloj. Esa semana mi hermana llegó a casa con ropa nueva de bebé, juguetes, pañales, etcétera. Nada sospechoso. Y un iPad. También, ¿sabes? O sea, nada sospechoso. Confunda para niño. Incluso ella llevaba ropa y accesorios nuevos. ¡Ay, qué belleza! Le pregunté sobre mis artículos y ella dijo que no sabía qué había pasado y que ella no pues los tomó. De idiota, dices. Ay, pero sí, también así tomé, como ¿no? discreta, pues no era, ¿no? O sea, decidí instalar cámaras alrededor de mi casa y un día, no. Al salir de bañarme, encontré mi habitación hecha un desastre. Mi cómoda había sido revisada y mi mesa de noche estaba abierta y todo lo que había faltaba. En los 4 minutos que tomaste tu regaderazo, pasó un ciclón en tu recámara, ¿no? O sea, por eso no tomen regaderazo, por eso no se... ¡No te bañes! ¡Ahorren agua! ¿Verdad? ¡No te bañes! No agarren baños de media hora, por lo que entiendo. Inmediatamente fui con mi hermanastra y le pregunté sobre los artículos que me faltaban y ella continuó negando. Le dije que iba a revisar las cámaras y su cara se puso pálida. ¿Cuáles cámaras? Dijo. ¿Cómo que cámaras? ¡Ah, chinga! Saqué mi teléfono y revisé las imágenes para ver, para sorpresa de nadie, a mi hermanastra entrando a mi habitación y salir unos minutos después con muchos de los artículos que me faltaban. Ella me gritó en la cara y dijo que era su única fuente de ingresos. O sea, robarme era, ¿verdad? Su única fuente de ingresos. ¡Trabajo! ¡A esto me dedico, güey! ¡Ya encontré mi vocación! Exactamente. Que era su única fuente de ingresos, robarme. Ay, me y acaban que no, de dar una idea. Y que no debería de tener que robar estas cosas, sino que se las debería de dar yo a ella, ya que ha sido de gran ayuda y necesita el dinero de su, para su hijo. Favor con favor, ojo por ojo. Ojo por ojo. ¿Eh? No te, ni te pregunté, ni te dije, yo nada más agarré pareja. Esto valgo, dijo. Yo merezco esto. Le manifiesto. Exacto. Yo manifiesto abundancia. En y la voy forma a hacer de... todo lo posible para obtenerla. A claro. mí no me va a llevar. Que me falte pobreza. A mí, pero a mi hijo no. Exacto. Le dije que buscara a su hijo y que se fuera de mi casa. Ella fue a la casa de nuestros padres, quienes dicen que como mi esposo gana lo suficiente, deberíamos de ayudarla. Entonces, estoy siendo egoísta. Sí, la neta, qué poca. Al chile sí, qué feo. Qué feo que no sepas ser hermana, güey. Todavía que te ayudó con tus gemelas. Qué feo que no nos lleve a su casa. Qué feo que no nos lleve a su casa. Y todavía te sobrará algo, hija. A mí me hace falta una cámara nueva. Exactamente. Mira, yo creo que en todo caso, bueno, tú dinos tu opinión primero. ¿Ya la real? Sí. No, güey, es una reverenda succionada lo que me acaban de decir. Sí. O sea, como por qué sentirías culpa de que te roben tu propia hermana. Que esto es algo que quiero justamente mencionar. Una cosa es que tu hermana te diga, oye, estoy en aprietos, este pendejo me preñó y se fue, necesito que me eches la mano. Y otra cosa muy diferente es meterse a tus cosas y robarte tus cosas sin avisar, sin preguntar, sin pedir. Sin... Y el hecho de que la hermana sea cleptómana, ¿sí? No la justifica. Hizo robó. Robó. Hurtó. ¿Hurtó? Sí, ¿robó? Hurtó. Sí. Esto fue más robado que nuestro partido de México-Chile. Porque no era penal. No sí era penal. ¿Cuál era? Pero, ajá, es que no, bebé. Fue con Holanda. No, sí. Ay, caray. Es que nos metieron el chile en la ay. No, no,
Pero no, pues mira. Aparte, ya fue hace muchos años, ¿verdad? Ya me vi bien vieja. Sí. 15 años. Si usabas Nextel, hija. Si usabas, si usabas Nextel. Está bien vintage este episodio, ¿no? Entre el Nextel. Sí, que te tocó el viper. Tírame un bipazo. Es que tu hermana te pudo haber tirado un bipazo, ¿eh? Con que le hacía falta leche para el niño. Pero aparte, sí, a ver. Vamos a pensar como delincuentes. ¿No te robas algo que ocupan cotidianamente como un iPad? Güey. Como el dinero que está... En la mesa de noche, güey, que nadie más tiene acceso a él. O sea, ella estaba aplicando el robo hormiga. Sí, pero se llevó un iPad, ese es el problema. Pero ya después... Pero yo siento que ya... No sé si fueron las hormonas del embarazo o qué, pero ya esto ya está como muy de Lulu, ¿no? No, o sea, ¿sabes ya está... qué pasó? Que como vio que se robó las monedas sin problema, dijo, ah, pues mi hermana está pendeja, le voy a chingar el iPad. Sí, igual no se da pero cuenta. Pero no eran monedas. Era dinero, billuyo, pero era de que... Billuyo. 200 pesitos, okay. ¿Sabes? Había flujo de efectivo. Sí. Ahí había flujo de efectivo. Exacto. Igual y dijo, pues no se va a dar cuenta del iPad, ni la usa. Tal vez. Yo no uso mi iPad. Confió. Yo siento que se confió. O sea, O sea, porque una cosa es que te robes 200 pesos que están ahí en la mesa de la noche. Ratera. Ratero. 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 Y otra cosa es que de plano collares, el iPad, 2,000 pesos, todo al mismo tiempo. Yo creo que a ver, ahora le hubiera ido a robar a los papás, digo, había que ayudarla, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo quiero decir. O sea, algo que sí me resurra es cuando dicen, pero es que tu hermana lo necesita más porque a ti te está yendo bien. Pues dáselo bien. Tú. Ajá. Dáselo tú. Y la hermana no también lo pides, güey. Sí. Exacto. Oye, tengo muchos problemas. No quiero trabajar. No puedo. Pues ya. Me da envidia que tú seas ama de casa y yo no. ¿Me podrías echar la mano en mi carrera de ama de casa? No sé, algo. Podemos ser dos. Exacto. Las amas de casa. Oye, y si me doy... Por lo menos barres. Por lo menos le lavas los platos a la hermana. Ay, no, muy mal. Muy mal. No, pues eres, no tengan hermanos. Obviamente no eres egoísta y que tus papás ahí, pues ahora la hagan fuerte. Pues sí. Que les métela robe, a la cárcel. Que le robe ahora su... Máxima seguridad. Pena de muerte, man, es cierto. Vamos con el siguiente chismecito. Vamos. Pues mi humor es ácido, ¿eh? Mi humor es ácido. Me disculpo con tus televidentes. con la gente bonita que nos con ve el detrás. Rating. Vamos con el siguiente chismecito. Este también es exclusivo. ¡Ay! Este es exclusivo y el título es Todo por un beso. Todo por un beso. Puede ser muy romántico o puede ser una canallada, ¿no? Exactamente. Me enteré de este chisme en la cena de Navidad. Este chisme es fresco. Uy, este es un buen bendito chisme. Bendito Dios. Noté algo extraño cuando comenzaron a llegar todos a casa de mi bisabuela. Bendición que todavía tienes bisabuela. Y yo de chismosita desde chiquita. No, esto no fue en la cena de Navidad de ahorita, fue en una cena de Navidad. Ah, en una de tantas. En una de tantas, exactamente. De la bisabuela. Exactamente. Noté algo extraño cuando comenzaron a llegar todos a casa de mi bisabuela. Yo, que era chismosita desde chiquita, en ese momento tenía 6 años, era muy observadora. Y como buena familia mexa latina, te obligan a saludar a todos los tíos y los primos. No hagan eso, por favor. Por favor, no hagan eso, no. Qué horror. Pero sí te hacen, sí te obligan. Sí, es... Sí. Ahorita yo espero que ya no se estile, pero sí, antes te obligaban. Pero mi tío, al que llamaremos Martín, esposo de mi tía Carolina, entre paréntesis, Carolina era hermana de mi abuela. O sea, no era tío, abuela. Era tío, era abuela. Tía abuela. Y tío abuelo. Saludaba a todas de beso. En la boca, ¿no? Menos a mi abuela, a quien llamaremos Sofía. O sea... Carolina y Sofía. Me estoy imaginando algo. Perdóname, Dios, por las cochinadas que me estoy imaginando. Carolina, la esposa del tío. Caro era esposa de Martín y yo. Caro es esposa de Martín. Ajá. Y Martín saludaba de besos a todas, menos a su cuñada, Sofía. A la Sofi. Exactamente. Bueno, establecido ya el árbol genealógico, seguimos. En mi inocencia. Es si la bisabuela, ¿cómo se llamaba? No dice. No dice. Pero es la mamá de Carolina y de la Sofía. La matriarca. Exactamente. Claro. Como la de Encanto. ¿Cómo se llama? La abuela. En mi inocencia le pregunté a mi papá por qué el tío Martín no saludó de beso a mi abuelita, ya que a mí me obligaban a saludar de beso a todos. Uh-huh.
Y entonces tú, niña de 6 años, dijiste, pues todos parejos. Porque ella era revolucionaria desde chica. Exactamente. Yo pensé, seguro la mamá de Martín iba a estar muy molesta por el comportamiento de su hijo. Que era la bisabuela. Ya no supe. O sea, ya no supe si la bisabuela era mamá de Carolina y de Sofía o la mamá de Martín. Ya no supe. Ok. Bueno, el chiste es que el tío Martín no saludó a su cuñada de beso. Así que mi papá me contó la historia, que curiosamente también pasó Navidad. Sofía vivía en un ranchito en un lugar muy caliente, de seguridad y de clima. En Culiacán. Sí, algo del norte, algo seguramente. Ella vivía con su esposo, aún sin hijos, en una casa bastante apartada de los comercios debido al lugar. Sofía solía tener a la mano una escopeta para seguridad de todos. Durante una noche buena, Sofía regresaba de trabajar, ella en perra empoderada, con la cena ya hecha, pero se dio cuenta que no estaba su esposo. Así que salió con un arma en la mano a buscarlo, preguntando a todos los vecinos si lo habían visto, porque era un pueblo chico. Ella en la ranchería con su escopeta. Ella era Adelita. Diciendo, ¿dónde está mi marido ella ahorita? Adelita, exactamente. ¿Dónde está? Primero, asustada de que le hubieran hecho algo, y después enojada si no era así. No, o sea, ella dijo, ya llegó el... Alguien de los vecinos le dio el pitazo de que su esposo estaba en la cantina. Ay. Esto es muy de pueblo, esto es muy, muy de pueblo. Y estamos hablando de que esta historia data de hace muchos años, ya las cantinas ya. Por favor, mándanos, como es chisme exclusivo, si te puedo pedir ya solo detalles, la gente blanca mándanos va a las cantinas por moda. A la imperial, ya, ¿no? O sea, ya. Por favor, mándanos la fecha de esto. Alguien de los vecinos le dio el pitazo de que su esposo estaba en la cantina. Así que Sofía entró pateando la puerta, cual película de viejo este... Y entró hecha una furia preguntando por su esposo. ¿Dónde está Martín? Me la imagino pegando en la mesa así. Con la escopeta. Con la escopeta. Exacto. ¿Dónde está Martín? ¿Dónde está Martín? Exactamente. Sorpresa se llevó Sofía cuando vio a Martín junto con su hermana Carolina. ¡Ay, Jesús! En la pierna con la hermana Carolina. El descarado de Martín tenía todos los labios y la camisa rojos de Billet. Mientras que Carolina tenía abierto un poco el escote. Un botón, ¿no? Aquí se le veía el cuello. Se le veía la clavita. ¡Ay, no! Está perdida. Sofía agarró el arma y exigió una explicación. Según ellos, se sentían solos. Quiero una explicación. Sofía, exactamente. Ahí Martín tuvo el escote aquí. Exactamente. Según ellos, se sentían solos por la Navidad, porque como Carolina trabaja mucho, porque como Sofía trabaja mucho y supuestamente solo eran amigos, se decidieron acompañar el uno al otro. Oye, ¿qué te parece si hacemos un intercambio de fluidos? De esposos, ¿sabes? Bueno, que nada más eran amigos que estaban haciendo ahí compañía en la Navidad. Obviamente Sofía no se tragó sus explicaciones, bajó el arma y le gritó a Martín: vas y recoges todas tus porquerías que no las quiero en mi casa. En mi ranchito muy exacto pequeño. Sofía salió echando humo y disparó al tanque de gasolina de la camioneta de su ahora ex esposo, mientras Carolina solo podía agachar la cabeza. O sea, sí fue un intercambio. ¿Sí? Se quedó con la... ¿Sí? Para concluir, Sofía encontró a otro hombre con el que se casó y tuvo 3 hijos. El tío Martín se casó con Carolina y tuvieron 2 hijos, pero se divorciaron después. Se hicieron, exactamente. No. Se divorció de su esposa, Sofía, para esto casarse es con Carolina. Hay gente que es el puente, más no el destino. Hay gente que es el Uber, pero mira, no el destino. En defensa del muchachón. De no Martín. Hay defensa, ¿cuál es la defensa de Martín? Le dieron un balazo a la camioneta, o sea... Se la puso fácil para el divorcio. O sea, no estoy justificando. Ya traía a la hermana en las piernas. O sea, sí, obviamente. Claro. También no, a la hermana le tocó balazo. Sí, pero fue, sencillamente dijo, ay, no, pues es que le disparó a mi camioneta. Pinche vieja loca. Pinche vieja loca. Ajá, exacto. Estás loca. Estás loca. Todo por un beso. Todo por un poco de labial en mis cachetes. De Billet. Porque aparte era época de Billet. Era de Billet. Actualmente mi abuela y su hermana se llevan increíble. La Carolina y la Sofía se llevan increíble. Martín está funado. Y esta ahora es una historia para seguir contando de generación en generación. O sea... Un fin de feliz.
cuando Carolina se divorció finalmente, se divorció de Martín, ya se empezaron a llevar de nuevo. Primer caso de relación poliamorosa en exacto. México. Exacto. Pero imagínate, imagínate al señor Martín de pioneros. Que venga. Les voy a contar una historia, niños. Siéntense. No, yo antes andaba de cabrón. Yo a con las ella. Dos. Y con ella. Con las dos pude. Eso. Esa es una historia que contar. Estos serán nombres. Es tu tía y madrastra. Exacto, es tu tía y madrastra. Y lo único que pagué fue un balazo en la camioneta. Güey, no, pero me encanta este chisme muy revolucionario. Oye, muy... Porque sí. Aparte era... Pensamos que iba a ser romántico, ¿te acuerdas? Pues sí, para no, no una de las dos. Historia de amor, qué horror, güey, que tu propia hermana... Pero, perdonar, a ver... Que han de haber sido navidades muy incómodas por un buen rato, güey. Yo creo que hay muchas muy intervenciones incómodas. De muchos familiares de... No, ya háblale bien, ya, mira, ya se porque aparte, la, ya no, porque ya aparte ese, Sofía ya no siempre ha de haber sido la mala. Ah, claro, no la pinche loca que le loca, disparó al otro. ¿Por qué no le hablas a tu hermana? Le disparaste. Ellos nada más eran en el corazón amigos. No se manda. Sí. Yo, ay, creo, no. Yo creo que por la época... Te dañó nada más, pero está contigo. ¡Ah, sí! ¿Te falta algo? ¿Te falta algo? Sí. Comes, ¿no? Tienes un techo. Tenías un ranchito, bebé. Pero bueno, aquí vimos... Y una escopeta. Casa, pero aquí vimos que Sofía era la que traía la cena. Ella era la que se iba era. A trabajar. Ah, ella sí, era porque, la buena. Sí. Es que también el contexto de que pues eran otros tiempos y se justificaban más cosas que ahorita ya obviamente no se justifican. Como ir a una cantina. Y así como de fase ir a cuatro una años, cantina. ¿No? Como dispararle a un tanque de gasolina, por ejemplo. No, pues antes estaba... Como salir a buscar a tu marido con una escopeta, por ejemplo. Sí, eso sí. A la cantina. A la cantina. No, o sea, antes, cuando pues sí vivían en pueblitos nuestros abuelos, pues sí era como de... Ah, pues sí, le fue infiel, pero pues no pasa nada, no sé qué. Es la casa chica y la casa grande. Pero es su hermana, güey. Pero la hermana, o sea, es que aquí el problema es la hermana. A mí sí, me dio mucha vibra, te voy a decir de qué, de como agua para chocolate. Sí, no, de como agua para chocolate, de este de, ay, es que tu mamá no me dio tu mano en matrimonio, entonces me casé con tu hermana sí. Para poder estar junto a ti. Sí. Esta, ni existe, sí. Nos contó la historia de la película, ¿no? Y había, sí. Había un mole con fue. Rosa, exactamente. Sí, yo también conozco una historia así de que el hijo se ponía al pedo de que por qué... Cada que llegaba la hermana de su mamá de vacaciones, el papá se iba a ver a la hermana y le contaba de que no, pues es que mi hermana y tu papá estaban enamorados desde chiquillos, pero pues ella se fue y pues yo me lo enjareté y naciste tú y después de un tiempo regresó ella y ella no sabía y pues es... A ver, yo, vamos a hacer un paréntesis aquí. O sea, la moraleja de todas estas historias de Noche Chicks es... Hay... personas fuera de su círculo familiar. O sea, sí. Porque es que sí, o sea, nos ha tocado que el exesposo está ahora con la prima, con la mamá, con, o sea, de verdad, hay más gente. Aquí no, porque era un rancho, pero hay más gente. Hay más gente. Pues yo es estoy, que también no sabíamos cuántas mujeres había. Estoy disociando con claro. Esta historia, estoy impactado. Está buena. Ahora, yo justamente quiero pensar, quizás en un rancho en donde había, pues, tres mujeres. Un camino. Y una cantina. Y una cantina, ¿no? Y una escopeta. Y la camioneta. Está bueno. Me gustó este chisme. Un aplauso. Un aplauso para el chisme. Nos hiciste explotar la cabeza. Estos son chismes. Estos son chismes. Chismes de abuelo. Estos son chismes. Así de importantes y jugosos. Así. Redacción. Vamos. Vamos. Plot twist. Que justo es lo que iba a decir antes de que lo empezaras a leer. ¿Qué tal que nos dan un plot twist así heavy? Pero aparte, y mira. Aparte me gusta que el tío Martín no saluda a Sofía de beso. Por respeto. Porque le rompió su camioneta. ¿Eh? O por respeto. Exacto. También Martín valora. Quedaste en familia. ¿Quedaste todo quedó en familia. Todo quedó. Quizá era muy buena persona y dijeron, no, que se quede. No le... Manténganlo. Exactamente. Sofía, espero seas muy rica. Carolina, también. Híjole. Aprendan a ser hermanas. Aprendan a ser hermanas. Pero te digo, igual familia. Era más, igual era, habían tres mujeres en el pueblo. O sea, posdata, igual viva la familia. Al final hay que terminar con un posdata. Viva la familia. Exactamente. Ya tenemos el último chismecito. Échalo. El último chismecito dice así. Estoy mal por no querer ir a la boda. Y la verdad es que hay bodas que se ve que se van a estar buenas y hay bodas que se ve que van a ser una hueva. Pero bueno. Mi esposo y yo vivimos en Michigan, Estados Unidos. Hace 5 años elegimos celebrar una boda de destino en Outer Banks, North Carolina.
¡Oh, my God! Es que cabe mencionar un saludo a toda mi audiencia que está en Estados Unidos, porque nos escuchan mucho en Estados Unidos. Fíjate. Mucho latino en Estados Unidos nos escucha. Son maravillosos. Besototes. Yo cada vez que voy, me encanta la comunidad latina allá, sí, porque le han dado vida, sí, a Estados Unidos. Sabor. Mucho sabor. Le he puesto sal al pollo. Por favor, gente de Miami, ya no quiero escuchar más salsa en la playa. Ya paren. Bueno, para nuestra boda decidimos invitar a nuestros amigos y familiares más cercanos a una semana completa de diversión para incluir la ceremonia. Pasamos un año seleccionando el lugar a nivel nacional, volando, reuniéndonos con proveedores, seleccionando la playa perfecta para realizar la recepción y la ceremonia, así como para planear un itinerario interesante para todos los invitados. Acotación. ¿Te estás dando cuenta que todos los chismes vienen de gente pudiente? Gente, es que gente, mira. Gente bien. O sea, yo no podía gracias traer este por chismes. Esto. Exactamente. Este va a ser el episodio de la abundancia. De la abundancia. Manifiesto. Si al rato estamos tirando lentejas al aire, no nos juzguen. Exactamente. Si tenemos nuestras moneditas chinas ahí en la cartera. Bueno, para todos los invitados, ya que, como repito, era una semana completa. Okay. Ellos no dijeron, ay, te veo el sábado en la boda. Dijeron, apártate la semana. Ellos le hablaron a González Helfon. Que nos vamos a despedir. Boda cara. Exactamente. Boda cara. Exactamente. Afortunadamente todo salió bien y todos los invitados la recuerdan como algo especial. Ayer mi cuñada, que también vive en Michigan, envió un WhatsApp al chat grupal de toda la familia anunciando que ahora iba a tener su propia boda en la misma playa y en la misma casa que nosotros. De nuevo, hay más playa, hay más casas, hay más vestidos. Hay playas bonitas en México. Desde ese momento no nos agradó la idea, pero el colmo fue que para las fotos del Save the Date usaron las mismas poses que mi esposo y yo. Cabe señalar que las poses fueron totalmente improvisadas. Fuiste inspiración, bebé. Exactamente. No te sientas mal. Te tienen envidia. ¿Qué tiene? Es pura envidia. Mi esposo y yo le dijimos a su familia que al copiar nuestra boda están anulando los recuerdos creados ahí, y que eso realmente nos molesta, e incluso les propusimos otros lugares dentro de la misma playa. O sea, no te quedes en el cristal, vete al Sheraton, ¿no? O sea, claro. ¿Dónde podrían hacer la recepción? Pero mi cuñada se niega a cambiar de lugar. Mi corazón está roto y hoy les dijimos que no asistiremos a la boda. Mi suegro me llamó esta tarde y me dijo que su hija tiene derecho a elegir dónde quiere casarse y que copiar la boda de otra persona era un cumplido y no la gran cosa. ¿Inspiración? Entonces, ¿estamos mal por no querer ir a la boda? Como me gusta hacer sentir mal a la gente. Sí, está muy mal. Yo siento que la verdad es que sí. O sea, yo creo que sí estás mal de no querer ir a la boda de tu prima porque te copió. Pues mira, podrá no ser muy original. Yo la haría antes. Ah, no, ya, ellos ya se casaron. O sea, esto fue 2 años después. Ay, bebé. Sí. Esto fue hace 2 años. Ah, yo pensé que de que la planearon al mismo tiempo. No. Porque o sea, como dijiste. La que escribió hizo su boda, wedding bash de una semana, todo padre, bien padre, todo el mundo le gustó, etcétera, etcétera. 2 años después. Su prima la va a hacer en el mismo venue que ella, en la misma playa. O sea, es como si tú te casas en Acapulco y a los 2 años yo digo, ay, me voy a casar en Acapulco. Y tú dices, ay, me está copiando. Yo sí iría a la boda. Yo no creo que sea una razón suficiente el hecho de que te copiaron el venue para no ir a la boda. Sí, porque aparte solo mencionó el lugar. ¿Le copió el lugar? Ok. Ellos viven en y al esposo. No, es que viven en la misma ciudad y sí se fueron a otra ciudad al mismo venue. O sea, se fueron, sí, no solamente sí, sí, están sí haciendo la boda en Acapulco, sino que también lo están haciendo en el Princess de Acapulco. Sí, sí, sí. ¿No? Y las fotos. Ahora, eso sí se me hace una canallada. Sí es una canallada, pero no pero lo suficiente igual es para como, no ir a la güey, boda. No patentaste tus poses. ¿Sabes qué? Yo quiero que me manden tanto las fotos de tu Save the Date como las de ellos, porque si es una pose de espalda con espalda, brazos cruzados, tampoco te copio las poses, ¿sabes? O sea, hay un número limitado de posibilidades que sí, podemos hacer. No. Siento que quieres ver el vaso medio vacío. Medio vacío. Medio turbio. Sí, ve y puedes ir a criticar. Exacto. Ve y critica. Si eso te hace sentir feliz, ve y critica. Que vaya,
critique y nos diga, estuvo culera la boda. Ajá. La mía estuvo mejor. Ahora, cuidado, porque sí se puede arder si le quedó mejor. Eso es el riesgo pasar. Que tomas, ¿eh? Ese es el riesgo que tomas. Puede pasar, pero tú ve y disfruta. Yo sí iría. Yo comida sí iría. Gratis, chupe gratis. Digo, pues tú vas a tener que pagar el viaje, ¿no? Porque tienen que ir a la playa y todo. Que anuncie que está embarazada. No, ¿sabes? Y lo pierdes a los 2 meses, bebé. Ya, yo sí iría, la verdad. No para que yo le hagas... Yo también iría, güey. No para que le hagas el feo, pero la verdad sí. Ve de blanco. Gling, gling, gling. Quiero hacer un brindis. Esta noche quiero felicitar a mi prima y a su esposo. Y quiero decir que estoy muy feliz y que estoy embarazada. Buenas noches, gracias. Que estoy así, tin, tin. Así, agarras y dices, tin, tin, tin. Quiero felicitar a mi prima. Y pues bueno, qué buen gusto tienen de haber porque escogido justo yo aquí este me lugar, casé hace 2 años. Exacto. Sí, güey. Sí, claro. Tú ve, pásate la padre. Pavoneate, nena. Cómprales un buen regalo para que luego no anden ahí diciendo que pichiqueteaste el regalo y pásate la padre, ¿no? Sí. Yo digo. Yo también digo. Segundo. Muy bien, pues bueno, bebé, hemos llegado al momento. ¿Me la pasé? No, espérate. Porque vamos. Increíble. Hemos llegado al momento en donde se paga el chisme. Chisme con chisme. A ver. Vas a sacar una pregunta, nos vas a contar el chisme. Si no te ha pasado, no te vibra, no quieres contestar, puedes cambiarlo. Pero cuéntanoslo todo y exagera. ¿Qué hiciste cuando cachaste y yo cochaste? Yo, pues disfruté, bebé. ¿Qué hiciste cuando cachaste una infidelidad? Traca. Fíjate. O sea, ¿una infidelidad mía hacia sí, mí? Sea, ¿o puedo hablar de la infidelidad de alguien más? Una infidelidad que tú hayas cachado. Puede ser hacia ti, hacia alguien que conoces. Es que la mía fue muy aburrida. Yo anduve con alguien que me engañó y me enteré porque cínicamente me lo dijo porque me pidió dinero porque embarazó a la mujer. ¡Oh! ¿Qué? ¡Wow! Ajá. ¡Qué cínico! Sí, oye, mi amor, tenemos un problema. Tenemos. mi secretaria está embarazada. ¿Qué crees? Vas a ser madrastra. Y ya. Ah. Entonces fue muy aburrida. No me parece tan porque aburrida. Porque me qué robó, cínico, o sea, como no le di dinero, me robó. Ah, ¿a de ser? ¿No la dejó? No, siguen ¿no será, muy felices. ¿No será el que dejó preñada la...? Pero bueno, están felizmente juntos y qué ay, bueno. Ay, qué padre, con el dinero mantengo robado. Mantengo a la niña, no qué es padre. Es mi hijastra. Con el dinero robado, qué no, padre. No, pero te voy a decir una que sí fue muy bonita. Ok. Fíjate. Un día, en Puebla, provincia, ¿no? Yo estaba en el gimnasio, era muy sport. Entonces, conozco una amiga, y esta amiga siempre nos veíamos en el gimnasio, y malamente andaba con un entrenador. Ok. Güey, nadie anda con un entrenador. Con todo respeto a los con entrenadores. Con todo respeto a los entrenadores. ¡Son unos perros! Sí. Pasa, está bien. No tengan relaciones fijas, ¿no? Entonces... O tengan relaciones abiertas. Abiertas, ajá. Entonces mi amiga, un día bien loca, me dice como, güey, este güey me engaña, acompáñame a seguirlo. Me encanta cuando tu amiga, yo necesito más amigas así, o sea, yo necesito que más amigas me hablen y me digan, necesito que me acompañes a seguir a alguien. Ajá, ¿de quién? Lo voy a seguir yo de... Porque esto es lo que mantiene la vida contigo, ¿no? O sea... Fui un mal amigo. Ok. Y le dije, no, no, güey, estás loca. Le dije, si tienes la duda, enfréntalo. Ok. Sí, y si ya estás muy mal con el güey, déjalo. O sea, estás loca, ¿no? Sí. Luego digo, sí, puede, pero no, porque el desenlace fue mejor. Ok. Y entonces, un día, mientras la chica con la que pensaban que lo engañaba, que la engañaba, estaba haciendo pierna. O sea, también era el gimnasio. Sí, o sea, todo esto círculo, ocurrió en un gimnasio. En un caldo primordial de flujos. Exacto. Y entonces, esta mujer estaba haciendo piernita, se acerca el instructor, que era novio de mi amiga, y lo vi muy cerca. Lo vi muy cerca. De esta chava. De la chava. Pero dije, no. Estoy sugestionado, porque no vi un beso, no vi nada, dije, solo lo vi muy cerca. Terminan de entrenar, porque yo estaba ya, soy chismoso, soy espía.
Entonces veo... Es periodista. Periodista, claro, boyerista. Uh-huh. Y entonces veo que se sube a un Uber con ella. No, llama que lo justifique. Uh-huh. Dije, esto no significa nada, no pasa nada, no es mi problema, no me voy a meter. Bueno. No te metas, no te metas. Como no te así, como por favor, por favor, por favor. Y a la semana voy a una plaza. Uh-huh. Y este imbécil, que es un verdadero idiota, hasta para eso son imbéciles. Uh-huh. Voy subiendo yo las escaleras eléctricas. Y este güey de la mano, con la vieja así besándose. Pero de la mano besándose. Pero era novio oficial de tu amiga. No, sí. No nada más salían. No, era el oficial. El oficial. Y hicimos contacto así como... Escalera. Sí, porque aparte fue así de... ¿Tú crees que me dejaron de hablar? Estos dos empezaron de ojetes. Dije, ah. Pues ¿tu amiga sí y él? No, la vieja está. Ay, y el güey. Tu madre, güey. Pues ya fui y le conté a mi amiga. Le dije, ¿qué crees? Bueno. Tenía razón. Y yo los vi. Y fue así. Y pues ya me supo... Bien. Me supo a gloria. Porque esta vieja todavía me hacía groserías en el gimnasio. Ajá, como... ¿Podemos alternar? No. Muchos fuck yous para ella. Esa pesa es mía. Te odio, te detesto. A ti que me ves. Y al plot twist es que eran hermanas, ¿no? Y traía escopeta. En medio del pueblo. Esa me parece muy interesante porque... Fue un buen chisme. Buscó una respuesta y la encontró. Aparte, a mí me gusta porque siento que fue como estos... Tú no quisiste acompañarla... Eso, güey. Y la vida dijo... Exacto. La tenías que acompañar en su dolor. Exactamente. Tú no quisiste acompañarla a estoquear, ¿no? Fui el portador de malas noticias, güey. Bueno, pero lo agradezco porque ya no me vi creepy como la vieja esta que iba y lo espiaba en el trabajo, güey. Ya fue como... Sí. Pues bueno, muchas gracias por tu chisme. Fue un gran gracias. Chisme. Ahora nos vamos a... ¿Tú tienes pareja? No. Ok. Entonces, ¿vamos a encontrarte pareja? Recién dejado. ¿Qué tan recién? Chisme. ¿Qué tan recién? No, pues sí, de que días. ¿Neta? Sí. Ay, lo siento mucho. Te voy a presentar a alguien. ¿Cómo te gustan? Por favor. ¿Cómo te gustan? Que mida más de 1.80. Ok, ¿altos? Sí. Uh-huh. Y me fijo mucho en la cara. O sea, pero es que... Guapo. Pero guapo hegemónico. ¿Como quién? Ok. Sí. Como Ricky Martin. Como Maluma Baby. Maluma se me hace un buen chacal. Ay, a mí Maluma me pone muy mal de mis hormonas. No, a mí también, pero se me hace un buen chacal. O sea, ¿como Cry? ¿Como quién? El de Yerimua. El amigo de Yerimua. Ese Cry. También es un chacal, ¿no? No, chacalón. Es español, ojo azul. ¿Neta? Tatuadón, sí. Ahí luego te enseño una foto. Ok. Pues no te podría bueno, decir no importa. Como alguien, pero... El chiste es que te vamos a encontrar a alguien. Alguien guapo. Vamos a empezar hoy. Hoy vamos a empezar... La búsqueda. La búsqueda con este concurso que se llama Red Flags. Yo te voy a describir a tres personas. Ok. Con lo bueno y lo malo. Estas sí me gustan. Y tú tienes que decidir si te quedas o no te quedas con él, ¿ok? Tienes que andar 3 meses con él, haciendo todo lo que hacen las personas que andan. Quiero disculparme si los decepciono. Si no piensan que hay estabilidad emocional aquí... Ok, ahí te va. Te puedes quedar con uno, te puedes quedar con dos, te puedes quedar con ninguno, no pasa con nada. Los tres. Exactamente, con los tres. La persona que tenemos detrás de la cortina, número uno, siempre va a encontrar pasteles, galletas, roscas, todo lo que siempre se acaba del Costco. Él tiene un amigo, tiene una conexión que te dice, ah, ya se acabó el pastel, ahorita te saco otro. Ok. En el Costco. Por Ajá. si quieres emprender tu negocio, él siempre tiene su conecta en Costco. Ok. Y nunca te va a culpar de nada. Nunca va a decir, ay, puta madre, ya estamos tarde. No, él va a decir, si mi bebé quería echarse más tiempo para enchinarse el pelo, lo necesitaba. ¿Ok? Ok. ¿Ok? Pero tiene fotos súper artísticas de todos sus exes en el celular. Es arte, bro. Es arte, bro. Uy, están en blanco y negro. Sí están en es blanco que y me negro. Me estás dando en una herida. Oh, de hace días. No. Pues no. Yo contesto por ti. No se lo queda. No, sí. Mira, me encantan los postres. Okay. El azúcar. Ok. Podría perdonarlo. Porque aparte solo tienen las fotos, no es que te engañen ni nada. Detesto la culpa.
Ok. Entonces, lo compenso. Y si solo son fotos... Solo son fotos. Podría lidiar solo con eso. Solo son fotos y son artísticas. Pero yo también tendría una red flag. Me metería y se las borraría. Bueno. Bueno. Él las tiene ahí en la nube, va a copiar, no te preocupes. Bueno, pero ya no las veo. Bueno. Pues en la nube me meto y se las borro. Bueno. La persona que tenemos, entonces ya tenemos un sí. Tenemos sí. un posible no, candidato. O sea, quitando que se las borraría. Sí, sí. Sí, sí me quedo, sí candidato. Me quedo. La persona que tenemos detrás de la cortina número 2 es una persona cuyo aliento matutino, ya sabes, el aliento de... ¡Ay! Huele a galleta recién horneada. Ah. Exactamente. Ah. Aparte, es masajista profesional y siempre está dispuesto a practicar sus masajes contigo. Ay, me duele. Permíteme tantito. Ok. ¿No? Pero tiene una amiguita. Tiene una amiguita de esas que te dicen, ay, es que yo conocí a mi baby primero y antes de ti solo hablaba conmigo. Malditas. ¿Cómo? La que se siente la mejor amiga. Pues la que se siente la mejor amiga. No, ese sí de plano eliminado. A ver, okay. ¿De qué me sirve tener a alguien que le peste el hocico a galleta recién horneada? Horneo una. Bien. ¿No? Uh-huh. El y segundo, te hace masaje. Te hace masaje. El masaje, pago uno. Pagas un masaje. Hasta con final feliz. Luego claro, pago uno y me ahorro a la amiguita sí. estúpida. Te odio. Te odio, maldita. No te conozco, nunca, pero ya te mí, odio. A mí nunca me ha tocado esas amiguitas. No. A mí tampoco. No. Entonces tenemos un sí y tenemos un no. Ajá. La persona que tenemos detrás de la cortina número 3. Mientras estés con él, no vas a envejecer un solo día. Al contrario, cada vez te vas a ver mejor. Yo todos nos lo quedamos. Te vas a ver cada vez mejor. Y siempre te dará el mejor regalo para cualquier ocasión. El mejor regalo de Navidad, el mejor regalo de cumpleaños, el mejor regalo de San Valentín, los mejores regalos. Pero piensa que los mejores tacos son los de Estados Unidos de tortilla dura. Me puedo adaptar, no importa. Ok, lo piense. Me puedo adaptar. Sí, bebé, no te preocupes, se me antojó un Cartier. Tu posada es, exacto. Sí, bebé, no te preocupes, quiero un Lalic. Exacto. Sí, bebé, sí. Tú no te preocupes. Tacos son lo mejor del mundo. Órale. Qué padre tu chipotle. No tendría... Tu chipotle, exacto. Sí, no tendría ningún problema. Yo tampoco. No se me hace una red flag. Una pésima red flag, de Kenny. Pésima red flag, yo también me lo quedaría. Me enojaría mucho, pero tendría los mejores regalos y no envejecería nunca. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. No, bebé, sí. Me dio mucho gusto tenerte aquí en el podcast. Gracias. Me la pasé muy bien. Yo también. Me la pasé muy mucho. Bien, la qué verdad. Bonito equipo tienes, qué Ay. Bonita... Luz se siente en este lugar. Ay, muchas gracias. Y yo gracias. Solo puedo desearte éxito. Mucho muchas éxito. Gracias. Yo también te deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Que tengas una hay persona. Hay que estar siempre juntas. Sí, hay que estar siempre. Hay que... Te deseo un novio que te dé todos los mejores regalos. Gracias. Que no envejezcas. Te lo deseo con todo corazón. Yo también lo deseo. Así tal cual. Así, y que mida más de un 80. Y que mida más de un 80 y que sea hegemónico. Hegemónico ya, ya claro. lo queremos hegemónico. Y muchas que sepa gracias. Bailar y que... Sí. Bebé, ¿algo que quieras anunciar? ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que quieras comunicarle al mundo? Fíjate. Pues nada, que esperen mi regreso. Estoy muy desaparecido en redes sociales desde hace mucho. Y por no eso, quería mencionarlo, pero... Por eso agradezco que me hayas tomado en cuenta. De hecho, solamente te traje para decirte... Necesitamos tu contenido. Fíjate que, y es rápido, quiero decirle a la gente que atienda su salud mental. Ok. Llevo 3 años luchando muy feo con una situación de depresión severa que me hace tener ansiedad social. Entonces, estar tan expuesto no ha sido fácil. Creo que ya estoy mucho mejor. Ok. Pero es como estos procesos en los que dices, ya, hoy voy a hacerlo. Y luego no lo haces. Y mañana pero no voy a lograr nada, ¿no? Entonces agradezco mucho a la gente que confía mucho en mí, que ve somos algo fans, lindo en mí. Fans. Muchas gracias. Y eso sería el mensaje de, güey, atiendan su salud mental. Yo no quiero historias como las mías. No quiero escuchar que la gente que amo... padezca lo mismo. Y que tiene que mucho yo. Talento y que... Sí, entonces, bueno, mi regreso, por eso decidí venirme pese a todo.
Gracias. A esta gran ciudad. Gracias. Inicio teatro. Eso. Inicio un podcast al que vas a estar. Lo anuncio. Alabado. Se llama Anónimos. Ok. Y está basado en estos grupos de tribuna en donde tú vas y hablas de lo que te pasa porque vayan a terapia. Pero al final haces catarsis a través de la historia de otro. Ok. O sea, yo creo que cuando alguien te dice, güey, a mí me pasa esto y te reflejas. Ha pasado mucho en este dices, podcast. Güey. A mí en lo personal, justamente la última vez que tuve el episodio de Dama G, hablamos de una historia de un papá que regaló todos los regalos del cumpleaños de su hija a un orfanato. ¿Por qué? Para enseñarle una lección. Y entonces yo me sentí como muy identificada porque cosas. Ajá. Y sí te desbloquea. Sí. Sí te desbloquea. Y por lo menos lo sacas. Sí. Entonces, pues viene eso. Teatro, si alguien quiere, le puedo decorar su hogar. También. Les puedo hacer su fiesta. Viene una cosa a la que ya te voy a invitar para el 14 de febrero. No sé cuándo vaya a salir esto. En 2 semanas o algo así. Ok, entonces para febrero vamos a tener una experiencia sensorial que incluye cine, que incluye comida, que incluye ambiente. Entonces... ¡Qué cool! Va a ser un muy buen año. Va a ser un gran año. Un gran año. Yo le decía a un amigo, a mi mejor amigo, le decía, no mames, 2024 va a ser... Gran año, güey. O sea, 2020, sí. Pero no tanto como 2025. Que ahí sí, mira, pum. Pum, hasta pum. Arriba. Y, pero se queda pendejo. Es que ya con 2026, venimos de una. Güey, ¿sabes? Sí. Venimos de un pico bajo. Vámonos para arriba. Y te cagas 2027. Vamos a estar en los Golden Globes, en los Oscars. Ay, nena, primeramente Dios. Exactamente. Primeramente ya 2028 ya la sociedad colapsó y todos vamos a ser zombies, pero 27. Arriba, disfrutémoslo. Exacto. Y pues nada, vivan un día a la vez. Y viva la familia. Y posdata. Viva la familia, güey. Muchas gracias por haber venido, bebé. Y gracias a ustedes por haber visto un episodio más de Noche Chicks. Recuerden que si ustedes tienen un argüende, una polémica, algo que quieran sacar de su ronco pecho, nos lo manden a tengounchisme@nochechicks.com. No olviden darle like a este video, compartirlo nos ayuda muchísimo a monetizar y comenten más de 3 palabras. ¿A quién quieren que traigamos? ¿Qué les parecieron los chismes? Si ustedes también tienen una tía que andaba con el tío, pero luego el tío anduvo con otro día, mándenlos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Noche de Chis. ¡Woo!